Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta en un nuevo video para el canal. Blanco, permiso para atacar. Esta vez de Black Ops 3, pero lo que nos importa aquí es venir a hablar de un temita que pasó reciente. Este video lo estoy grabando el 15 de octubre, pero el 13 de octubre, como todos ya saben, pues nada, Xbox finalmente pudo concretar la compra de Activision, que significa que Xbox ya es dueña de todo, sí, de todas las franquicias de Activision. Y puede hacer lo que quiera con la empresa. Pero más que nada también. Enemigo muerto en combate. Pues eso. ¿Qué pasó con la compra? Bueno, les voy a dar mi opinión de un fan casual. De alguien que, no, que le gustan los videojuegos y todo, pero. Pues en Desplieguen sí no UAV. Estoy aquí tan metido en el juego. Por lo que sabemos, el siguiente estreno de Activision es Modern Warfare 3. Se estrena el 10 de noviembre. Pero no va a llegar día 1 a Game Pass, eso seguro. Créanme que aún faltan varios meses para que para ver cuáles son los juegos de Activision que van a estar llegando al servicio de Game Pass. Tal vez en enero o febrero estemos viendo noticias de cuándo es que van a llegar los juegos a Game Pass, pero los que más nos importan son los Call of Duty. Porque créanme, Call of Duty ejecutora asesinada hace más dinero que cualquier película de cine. Cualquier película de cine hoy en día no es rentable, si no pregúntenle a Flash. Pero mucho humo y créanme, poco fuego. La industria de los videojuegos hace más dinero que la industria de las películas. Cuanto a los de PlayStation, la neta no se preocupen, que van a seguir teniendo Call of Duty en PlayStation. Pero créanme, de principio Xbox le ofrecía una buena oferta a PlayStation y PlayStation la rechazó. Que porque según abatido. Xbox quería hacerse un monopolio, quería que hubiera competencia y tal. Pero, o sea, Xbox reconoció esto, o sea, dijo, la neta, PlayStation tiene más exclusivas que Xbox. PlayStation es más exitoso que Xbox en cuanto a ventas y eso. Tienen razón, o sea, hay que admitir, yo siempre, bueno, mi primera consola fue una PlayStation 1, pero desde que pude tener consolas, bueno, hacerme con consolas, preferí como que la Xbox. Y pues para los expertos que dicen que PlayStation es mejor, pues la verdad es que sí, PlayStation es mejor, pero a la vez también cuesta más. Xbox es calidad-precio. Y además, como digo, yo no ocupo que, bueno, también están los jugadores de PC, pero yo no ocupo que el juego se vea 100% real, ¿saben? Que gente que dice, ah, mira, tal árbol, no le carga las texturas al árbol, ya, el juego falló. O recientemente con Starfield. No, es que Starfield tiene no tiene buenas mecánicas, o no está muy pulido, como que no está muy pulido. El videojuego de PlayStation de Horizon es mejor. Pero amenaza neutralizada. Pues nada, son detalles que uno dice, ¿quién se fija en eso? Y pues eso, como les digo, Xbox le ofreció un trato a PlayStation si es que le dejaban completar la compra. PlayStation no quiso. Y supongo que van a tener que atenerse, ¿no? Van a tener que atenerse a esto. Pero bueno, también otras franquicias que se dejó a Xbox es Spyro, el dragón Spyro, y Crash Bandicoot. Que Crash Bandicoot es de los juegos que más me gusta, pero sobre todo quiero probar el Crash Team Racing. Así que bueno, eventualmente también Game Pass va a subir de precio. Pero yo digo, si en unos meses tenemos Call of Duty y todas las franquicias de Activision en Game Pass, por mí bienvenido. Por mí está más que bienvenido el que suban el precio. Blanco al alcance. Y más que nada, porque a veces así pasa, o sea, a veces un juego nos, al menos en mi situación económica, dices, yo voy a observadora gastar abatida. 1500 en un juego. La neta, no voy a gastar 1500 en un juego para después no jugarlo o que no tenga tiempo y tal. Y con Game Pass eso es lo que me gusta. O sea, destruido. Puedo instalar un juego si no me gusta o no lo puedo gastar. O lo desinstalo ya. Enemigo no abatido. Sí, y si no puedo seguir pagando la suscripción, pues me espero hasta que pueda pagar otro mes y listo. Porque sí, los juegos que más, los que más utilizo, los que más juego, pues es Fortnite, Warzone. Y bueno,
obviamente sí es una locura el viernes. Una locura total en Twitter el viernes. Pero pues nada. Los fans de. Apoyo eliminado. Tampoco hay que ser muy clavado, pero los fans de PlayStation diciendo el servicio de Game Pass es rentable para Xbox. El servicio de Game Pass es. Ejecutora abatida. No importa cuántos juegos metan a Game Pass, está lo a tiro. Es la calidad del producto, ¿no? Que calidad por encima de calidad. Y pues sí, las franquicias de PlayStation son geniales. La Spider-Man, God of War, Uncharted, The Last of Us son geniales y se admiten. Pero también digamos la verdad, PlayStation necesita de Call of Duty. PlayStation necesita de Call of Duty porque es algo que también les deja dinero. Y las consolas de PlayStation pues se venden muy bien. La PlayStation 4 vendió más de 100 millones de unidades, o sea, eso ya te dice mucho. Y pues nada. Pero por mi parte, que Xbox. Bueno, igual la situación de Activision también era complicada para los que no entienden. Para la basura. Decían. Se veían acusaciones, o bueno, más bien salían a la luz acusaciones de sobreexplotación laboral. Batería muerta. Acoso en combate. Por parte de las mujeres que trabajaron ahí. Apoyo eliminado. Y pues la compañía era un total desmadre. Y por eso la pusieron en venta. Xbox dijo: yo tengo dinero. Y Spencer hace lo que mejor se va a hacer, que es relaciones públicas, algo así, no sé. Pero la cabeza de Xbox, Phil Spencer, es. Su apoyo murió. Lo mejor que le pudo pasar a Xbox, la neta. Y por mi parte, como les digo, como un fan casual, está súper perfecto que Xbox haya adquirido Activision y no le veo nada de mal. Neta, no le veo nada de mal. Y pues Nintendo, ya saben cómo es Nintendo. Nintendo con que Mario Bros. Sea exitoso, con eso ya tiene. Y ya ven que tan caro está Nintendo que ni siquiera se preocupa por una Switch y todo. O sea, fíjense, hace poco cuántos juegos remasterizados no anunció Nintendo y la gente emocionada, o sea, la Switch también es buena. Su apoyo murió. Porque como digo, los gráficos no lo es tanto en un videojuego. Si no, ahí vean a GTA 4. GTA 4 no se ve tan realista, pero se siente realista. ¿Entiendes? Pulso visual cargado. Como digo, la situación de Xbox sí era algo jodido. Sí, blanco solo eliminado. Los videos que, de los que saben de esto, cuando Xbox lanzó la Xbox One en 2014 fue un desastre. Fue un desastre la Xbox One. Y hay que decirlo, o sea, me gusta mucho Xbox, pero ejecutora, que le piensen tantito los nombres. O sea, Xbox, Xbox 360, Xbox One. Y se acabó. El apoyo se despide. Y pues nada, ¿no? O sea, con los nombres y hay que enfrentarse a los poquito. Pero bueno. Ejecutora asesinada. Dejen ustedes su opinión, a ver qué opinan de esto. ¿Qué les parece? Y un disparo. Y pues una nada. Baja. No pudieron ni reaccionar. ¿Qué tal opinan ustedes sobre esta compra? Y para ustedes díganme si es bueno o no, si es bueno o malo, ¿qué prefieren? PC, Xbox, Nintendo o PlayStation. Bueno, por mi parte me despido. Los invito a suscribirse y a pasarse por mi canal de Twitch. Lo dejaré el link en la descripción. Estoy haciendo directos todos los días a las 8 de la noche. Y pues nada, un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.